Buenas tardes. Me siento muy honrada de la invitación del Consejo de Galicia, porque es algo que no he hecho nunca, de venir a una región española y de hablar con un público diferente que no es solo el público universitario de estudiantes. Entonces, para mí es una primera intervención de este tipo y les agradezco a los organizadores la invitación. También, antes de empezar, quería presentarme un poco porque de esta manera vais a entender de qué punto de vista voy a hablarles. Primero preguntando, rogándoles que perdonen el castellano que voy a hablar porque no es mi primer idioma. Supongo que muchos de vosotros que habláis gallego, falars gallego. Yo soy catalana de origen, pero nací en Marruecos y de madre francesa. Entonces, el castellano es un idioma que me enseñé por la fuerza en la escuela francesa. Y creo que es algo que tengo con muchos de vosotros, ¿no? Que la diversidad cultural también la vivo de manera personal, ¿no? Para saber a dónde me integro en el mundo y por eso también, como muchos de vosotros, me enseñé el inglés para integrarme más a la globalización. Entonces creo que todos aquí estamos en esta línea, ¿no? Que podemos hablar algo muy local, muy territorial, pero al mismo tiempo podemos compartir de una cultura más larga, más inglesa. Y parte de mi interés es lo que llamo la aculturación, ¿no? Lo que está pasando con una mundialización que yo veo mucho dirigida por la americanización y las estrategias que podemos tener unos y otros para mantener varias identidades y una ciudadanía que yo llamo de hojaldre, que es una construcción muy frágil, que es compuesta de fealdades múltiples, a niveles múltiples y de consensos temporarios que nos permiten sentirnos más bien o mal en el ámbito local, nacional e internacional. Y esta es mi definición de la ciudadanía que vamos a hablar hoy. Entonces, no es una definición tradicional de lealtad al Estado-Nación, ya lo veis, porque creo que hoy en día no puede mantenerse esta posición única, que era una posición bastante confortable. Entonces, estamos en una situación hoy en día que no es confortable, pero quizás que tenga un valor añadido. Y eso es lo que tenemos que ver. Eso es porque hoy en día estamos en un mundo que ha cambiado, lo diría Manuel Castells, un mundo de redes, de estados redes, que tienen nuevos actores y en un mundo en el cual los medios de comunicación y las estrategias de comunicación son mucho más importantes que antes. Y han cambiado las estrategias políticas. La otra cosa que quería decir antes de empezar es que voy a hablar como socióloga, pero también como activista, porque tengo un punto de vista muy pragmático sobre el proceso de ciudadanía actual, porque me ha pasado algo, que es que participé en dos eventos globales de principios del siglo XXI, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, desde el punto de vista de la sociedad civil, porque yo era la coordinadora de los investigadores y los educadores, y hacía parte del Buró de la Sociedad Civil, y nosotros no hablamos de sociedad de la información, ¿no? Hablamos de sociedades del conocimiento, no al singular, pero al plural, porque tenemos esta visión de hojaldre, de varios tipos de conocimientos. Y también como vicepresidente de la ONG de los investigadores, fue parte de todos los debates sobre la Convención sobre la Diversidad Cultural
que, como lo sabéis, se ha vuelto ahora en un tratado con fuerza de ley. Entonces, he visto esta evolución de una idea un poco rara, un poco como un eslogan, que se ha vuelto en ley. Y por eso mi perspectiva es muy discursiva a la Michel Foucault. Las prácticas políticas y económicas para mí están conformadas por los discursos. Y los discursos que hacemos se vuelven en acción. Y de este punto de vista es muy importante el discurso y la retórica y los medios para difundir este discurso, porque pueden cambiar la política, pueden transformar eslóganes a ideas utópicas en realidades y con fuerza de ley. Y eso es una historia personal, pero es también me pienso que es una historia de muchos y del mundo. Y los catalanes también lo saben ellos, la manera que han podido crear su identidad lo han hecho con la maestría del idioma, los discursos que conforman las acciones. Y quisiera, lo que voy a explicar o intentar explicar, lo voy a explicar con estos dos eventos como ejemplos, porque para mí son los primeros modelos de lo que vemos llegando ahora, esta ciudadanía de hojaldre, esta gobernanza que vamos a intentar definir, porque muchas veces los primeros modelos hay que mirarlos porque tienen valor prescriptivo, aunque no sea definitivo, pero tienen un valor que después los otros intentan aplicar y por eso es importante. No voy a hablar mucho, para que no se duerman, de mi marco teórico, pero hablo desde un punto de vista. El punto de vista que tengo yo es mixto, es sociocognitivista, entonces no solo es la sociología del punto de vista del colectivo, pero también de cómo funciona el individuo en la sociedad, apoyándome sobre las últimas investigaciones en cognitivismo. Esta perspectiva tiene varios conceptos que son útiles para entender la diversidad cultural y sus relaciones con la ciudadanía. Los voy a mencionar porque le voy a seguir con ellos, porque tocan, creo yo, a la participación, a la identificación y a la igualdad y a la justicia social. A los conceptos del cognitivismo con los que me quedo es que el bienestar social, el bienestar ciudadano, tiene que colocarse en la buena escala de interacción social. Y los cognitivistas dicen que la mejor escala de interacción social es la local. La gente se siente bien en su territorio con la gente que más bien conoce. Ya, eso con la mundialización tenemos un problema, pero eso es lo que nos enseña. Y las redes de amistades, que son las primeras redes, las redes de afinidades, son primeramente las que tenemos a nuestro alrededor. Y son pequeñas. Las nuestras amistades no van más allá de 100 personas. Después ya estamos en una empresa, es otra cosa. Pero entonces esta escala de bienestar la tenemos que guardar como concepto de funcionamiento. El otro concepto que quiero guardar con ustedes es el de la plasticidad del cerebro. El cerebro es evolutivo, es adaptativo. No se hace la mente, la conciencia y no se acaba a los 7 años, como se creía antes. Seguimos aprendiendo todo a lo largo de la vida y cambiamos. Hay una posibilidad de cambio en el humano. Y entonces eso es muy importante. Y lo que yo añado de mi punto de vista y del punto de vista de los medios es que los procesos mediáticos son una manera nuestra de extender el trabajo del cerebro, de apoderarnos
del medio ambiente. Y hay una relación entre el medio ambiente y el cerebro que es muy importante. Y se informan uno a otro y así es como cambiamos también. Entonces, otra vez tenemos la escala de interacción, otra vez tenemos el territorio. Siguiendo con estas ideas, la idea de los cognitivistas que hay bienes relacionales, que no son los bienes comerciales. Los bienes relacionales son bienes de la experiencia que traen capital social y cultural y al que no se les puede poner valor en términos de dinero, pero son los que nos llevan, dan bienestar. Entonces estoy haciendo un círculo, ¿eh? El bienestar, la escala de interacción, los bienes relacionales, la plasticidad y los medios, los procesos mediáticos. Estos bienes relacionales son creados por relaciones interpersonales, ¿eh? Son bienes comunes y públicos que se forman por la interacción, y otra vez estamos aquí con palabras cognitivas, pero también mediáticas, la interacción, la reciprocidad, la conexión íntima y la atención a los otros. De ahí puede salir el bienestar del individuo, su empowerment, como dicen en inglés, su apoderamiento, que es decir, su capacidad a la autonomía y a la responsabilidad. Entonces, estas nociones para mí son muy importantes, hacen parte de estrategias cognitivas muy importantes, las conocéis, son las de las redes. Las palabras son americanas y las voy a guardar así, porque como hablaba antes, hay una aculturación que está imprimida por los marcos americanos. Las palabras, las estrategias cognitivas que conocéis y que tenéis vosotros mismos son el browsing, el ranking, el previewing, el testing, el mixing, el sampling, el peer-to-peer chatting, etcétera, etcétera. Todo esto son procesos de comunicación, pero también establecen los bienes relacionales. Primera parte del marco teórico. Espero que no os he perdido en camino. Bueno, segunda parte, ya voy más a lo colectivo. Estamos mirando el individuo, el nivel del individuo. El nivel colectivo lo llamo como Ulrich Beck, el nivel, la perspectiva cosmopolítica. Es decir, a dónde estamos como ciudadanos, en el mundo, un mundo que está en globalización. Entonces, es un enfoque más largo. Y lo llamo como cosmopolítico porque si utilizo solo la palabra mundialización, la gente lo piensa de manera económica. Y lo cosmopolítico es político. Y lo que quiere decir es que ahora los actores políticos no son solo al nivel del Estado y al nivel nacional, como ya lo sabéis, pero están distribuidos en muchas instancias, ciertas de ellas con las cuales ustedes trabajan sin saberlo mucho, como instancias intergubernamentales, ¿no? La UNESCO, que ha hecho, por ejemplo, de Santiago un patrimonio de la humanidad, pues también influye sobre vuestro local, ¿no? O ONGs como la mía, que es la de los investigadores y que trabaja en varios capítulos en el mundo, ¿no? Y estas varias instancias, es muy difícil ver las relaciones que tienen entre ellas, ¿no? Pero hay relaciones de poder, hay relaciones que son muchas veces asimétricas y de cierta manera lo que hay que tener en cuenta es que no son todas las minorías iguales entre ellas. No es porque sois una minoría gallega que sois igual de la minoría castellana o catalana.
no, el pertenecer a la minoría no os hace iguales entre vosotros. Y eso es el problema que vamos a tener que mirar. ¿Quién va a perder? ¿Quién va a ganar en este debate cultural, en esta mundialización? Entonces, eso es lo que cuando hablo yo de las formas de resistencia, ese sentimiento que tenemos unos y otros de la erosión de la nuestra identidad local, al entorno de lo que está pasando en el mundo y de los valores que nos proponen los medios que vienen de otros países, eso es lo que llamo yo la aculturación, el proceso de aculturación, pero lo veo situado. Quiero decir que todos tenemos una forma de resistir, de adaptar, de rechazar ciertas ideas que nos son propuestas. Pero en este momento creo que estamos en una situación en donde solo podemos reaccionar a una propuesta ajena y no tenemos tanto la oportunidad de hacer propuestas nosotros mismos. Y esto es el proceso asimétrico de la aculturación, del que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no tengo una visión pesimista, pero tengo una visión en la que hay que ser muy voluntario y para que su minoría sea más igual que las otras. Cuando se habla, entonces, de lo que pasa con los individuos, en las comunidades, en los varios niveles en los que se encuentran en su ciudadanía, se nota que lo que tenemos todos en este momento es un sentimiento de falta de confianza en los que nos gobiernan, en el futuro del mundo. Y entonces es importante mirar cómo podemos construir o cómo podemos identificar mecanismos ciudadanos, mecanismos que nos permitan convivir con conjuntos y con otros ciudadanos de otras partes del mundo. Muchas veces el Estado lo percibimos como intrusivo en nuestras conciencias, en nuestras identidades, o los percibimos como que no nos protegen bastante de las visiones dominantes que llegan de afuera. En muchos países el resultado de esto ha sido que hemos empujado para minimizar el dominio de intervención del Estado. Esa es la situación europea. Hemos preguntado al Estado que se retire de sus misiones tradicionales para facilitar algo que llamamos muchas veces autorregulación. De cierta manera, el federalismo es una manera de autorregulación. Pero tampoco son muy transparentes los mecanismos que justifican la autorregulación. Y no ha establecido tanta confianza en la autorregulación como se lo pensaba la gente, especialmente porque los mecanismos del servicio del sector privado y del sector comercial se han apoderado mucho de la idea de autorregulación. Entonces, estamos buscando todos hoy en día otras soluciones para crear la confianza o reducir la sospecha. Depende de lo optimista o lo pesimista que somos. Me quedaré con reducir la sospecha por el momento. Esa solución muchas veces la hemos buscado en los medios de comunicación. Como una manera de establecer la deliberación pública para establecer estándares comunes para estar juntos. Porque ese proceso de deliberación implica la necesidad de un compromiso con la idea de reciprocidad, pues solo se puede aceptar una serie de sacrificios si se sabe que a otro momento los otros actores también lo harán cuando venga la hora. Y ves que otra vez estamos en una situación de temporalidad frágil y difícil y condicional. Pero la idea de los medios es una buena idea, y por eso se habló de diversidad cultural, y por eso la diversidad cultural y su tratado se enfoca sobre los medios, porque es una idea de utilizar la cultura
los bienes relacionales como una manera de crear la confianza. Es decir, disminuir más y más la opacidad con prácticas discursivas, narrativas, semióticas, lo que decía yo sobre por la importancia del discurso para la acción. Si compartimos historias, si compartimos narrativas, si compartimos maneras de ver la actualidad, entonces podemos hacer predicciones sobre la manera de actuar y de comportarse de nuestro grupo identitario, pero también de los otros que están al lado. Entonces, es la familiaridad con esta dimensión semiótica y mediática que puede crear relaciones de confianza, creo yo, y complementariedad y reciprocidad. Entonces, hay varias maneras en las que hemos intentado adaptar los medios para esta deliberación y para reducir la sospecha, como decía yo. Hay cuatro modelos por el momento que están en competencia, que se hacen competición. Varias opciones que tenemos de ciudadanía, creo yo, en la mundialización para mantener también la diversidad. Esas opciones, bueno, se habla de autorregulación, se habla de regulación, de corregulación. Pero la verdad es que tienen apellidos políticos más precisos. El primero, lo conocéis, es el federalismo. Voy a ir rápido sobre esto, que es la autodeterminación de los grupos en un estado multinacional. Quizás Galicia, quizás Cataluña. Y aquí los medios de comunicación creen una ciudadanía de culturas compartidas, sino comunes. Pues pueden existir medios comunitarios, medios minoritarios, medios alternativos, y todos esos existen, radios y todo esto. La segunda opción es de crear mecanismos de gobernanza conjunta. La palabra inglesa es Joint Governance Model, que consiste en dar la gestión de ciertas dimensiones de la cultura a grupos específicos, como en el caso de las políticas lingüísticas, por ejemplo. Los medios aquí pueden existir para cada grupo y pueden mostrar formas transformativas de crear la identidad, pues a veces la lengua no existía o había desaparecido y la vuelven a reconstruir. La tercera opción es de promover la representación de varios grupos, de varios actores de una población en los oficios públicos. La palabra es muy difícil de pronunciar, es el consocionalismo. Y es seguramente la manera la más moderna que tenemos de incorporar minorías en este momento. Los mecanismos son los de la representación proporcional de los grupos en entidades que se ocupan de la ley, de lo judiciario, de varios aspectos públicos. Y aquí los medios son importantes para compartir la información antes de la toma de decisión. Pero solo funciona esto cuando se establece un proyecto ciudadano específico. Es una ciudadanía que se establece sobre proyectos y que se acaba a momentos también específicos. Es la más interesante, es la que voy a volver dentro de un minuto. Y la última opción, para ser completa, es la de crear relaciones de dependencia entre los grupos, que se llama la cohabitación. Muchas veces forzadas, como lo sabéis, es muy difícil cohabitar y de crear mecanismos electorales en donde los políticos tienen que ir a buscar ayuda, a veces con gente con quien no se hablan o que no tienen muchas cosas compartidas, pero obliga a una representación transversal y a procesos de compromiso y de soluciones colaborativas que todos no sabemos hacer y que implica un gran esfuerzo colaborativo. Y el resultado muchas veces es que los grupos se radicalizan
y muchas veces utilizan los medios para radicalizarse. Entonces, la cohabitación es problemática desde este punto de vista. Entonces, aquí vemos cómo hay varias estructuras que, con las que estamos intentando resolver estos niveles de ciudadanía y de confianza con los medios. Si miramos ahora lo que decía yo, la gente de la diversidad cultural, los debates que, a nivel mundial sobre la diversidad cultural, pienso que el modelo que hemos intentado utilizar, el que llamamos gobernanza, se acerca más a lo que describía yo como el consorcionalismo. La representación de varios grupos en varios proyectos específicos. ¿Por qué? Porque el Tratado de la Diversidad Cultural, como todo lo que salió de la cumbre sobre la sociedad de la información, fue un proceso bastante largo en donde se tuvo que establecer primero la confianza entre los varios actores. Entonces, son dos de los eventos los más largos que hemos tenido. Ya no podemos ni hablar de eventos, hablamos todos de proceso, porque no es una cosa que fue una cumbre, 6 semanas de encuentro y se acaba. La cumbre sobre la sociedad de la información, como lo sabéis, salió con una agenda. La agenda tiene 9 líneas de acción. Las 9 líneas de acción, de cada 5 años se tiene que hacer un informe a la ONU y se acabará quizás en el 2015 con los objetivos del milenio, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una situación de proceso, que es interesante porque eso es lo que puede crear la confianza entre los actores. Esos actores siguen hablándose y siguen encontrándose en lugares y espacios de encuentro virtuales como reales, plataformas multiactores, como las llamamos. Esta gobernanza también es interesante porque no resulta en leyes ni en sanciones. Eso también es una forma de crear la confianza. No hay punición. El Tratado de la Diversidad Cultural se llama tratado, es una ley, pero no hay ninguna sanción si la gente no obedece. Hay varios mecanismos de resolución de disputas, pero no hay sanción fuerte, dura. Muchos procesos de gobernanza de este modo salen así, salen directivas, salen cartas, salen guías, salen códigos, recomendaciones. Y se valora la confianza porque se piensa que como ha sido un proceso largo, muy discutido, la gente ha llegado a un consenso y lo va a aplicar a su propio ritmo, incluso a su ritmo local. Y ya ves que el papel del Estado ahí ya no es un papel fuerte, un papel de policía, es más un papel de facilitador. Entonces, es un mecanismo que necesita mucha comunicación, utilización de los medios para crear la confianza, para explicar claramente las posiciones de unos y otros. Y es un mecanismo que ha hecho resaltar a un actor que nunca se había visto con mucha fuerza en los procesos ciudadanos, que son precisamente los ciudadanos. Se llama, al nivel global, la sociedad civil, aunque y se piensa que esa sociedad civil, de cierta manera, es una opinión pública mundial,
no lo es, pero es así como se ha construido a lo largo de esos eventos y es así como este vocabulario de la sociedad civil ha aparecido en el empezar de este siglo y en este proceso de gobernanza. Ya no son los actores tradicionales, ya no son solo los estados, ya no son solo las empresas. Hay este sector cívico al lado del sector público y del sector privado. Hay una esfera tripartita. Y eso quizás sea la innovación social que estamos viviendo todos en este momento y, como le decía Domingo, pues sin saberlo. Porque hoy en día los ciudadanos tienen que ser implicados o si no, su minoría no será igual a las otras minorías. Entonces, ¿cómo se puede analizar esto al nivel global? Y después quizás ya iremos enfocándonos sobre lo que pasa en España para entenderlo mejor y aprovecharse de esta oportunidad para establecer la confianza y para apoderarse un poco de lo que está pasando en nuestra ciudadanía. En el caso que describo del Tratado de la Diversidad Cultural como el de la cumbre, porque son eventos que pasaron al mismo tiempo, en 2001, 2005, 4 o 5 años, largo plazo. La sociedad civil no fue toda la gente, por cierto. Al nivel global se manifestó con las ONGs, organizaciones no gubernamentales, que al nivel global quiere decir que son asociaciones que trabajan por lo menos en 50 países. La idea es que no es una ONG, solo una asociación que trabaja o que representa una nación, un estado, un interés particular. Tiene que tener, para establecer la confianza, tiene que tener esta capacidad de representar a varias regiones del mundo. Las ONGs muchas veces son las únicas en que la gente piensa, pero, y es importante para aquí, la sociedad civil también tiene, entre otros actores, los municipios, que también no es el Estado. Entonces, una ciudad como Santiago, ciudades como Bilbao, como Lyon, como Ginebra, se implicaron como ciudades, como municipalidades, para representar el nivel de la interacción social del que hablaba yo, el del bienestar local. Y más y más se han apoderado estos municipios en la globalización. Eso es la paradoja de la globalización, es que es el nivel ese de los municipios que se ha reforzado, que no era lo que esperaban los estados ni las organizaciones intergubernamentales. También se fue la alianza con las empresas de pequeño tamaño. Entonces, el sector privado no fue representado por las empresas de pequeño tamaño. Ellas forman parte de la sociedad civil. Otra vez, porque lo que es importante, el rasgo que tienen de importante es que son locales, son pequeñas, representan a intereses que no son intereses particularmente comerciales o corporatistas. Entonces, aunque se hable de sociedad civil pensando solo en las ONGs, hay que saber que siempre hemos actuado con tres actores: las empresas, los municipios y también, eso fue resultado de mi trabajo y el trabajo de mis colegas, hemos impuesto los investigadores como un grupo específico de la sociedad civil, porque hemos intentado ayudar a pensar, ayudar a construir el proceso en cuando estábamos en el proceso mismo. Y hemos ganado esta posición porque los investigadores inventaron las redes. Tim Berners-Lee, etcétera, etcétera. Los investigadores son los que quisieron que las redes fuesen libres, abiertas, transparentes,
para el conocimiento. Y entonces nos hemos plazado al nivel de la sociedad civil, aunque muchos de nosotros somos representantes de los estados. Pero hemos escogido este campo y no el campo oficial de los estados. Y eso también es interesante para pensar el futuro y cómo podemos establecer alianzas diferentes a las del pasado. Las ONGs han cambiado durante todo este tiempo. Antes eran bastante pasivas, solo pretendían tener una competencia de terreno. Y muchas veces nos utilizaban los gobiernos para la implementación de decisiones. Aquí, con ese proceso tripartita, con las plataformas multiactores, hemos estado al empezar del proceso. Y eso es importante también para evaluar nuestra eficacia. Hay cuatro criterios para evaluar esta eficacia. Y todos los hemos de guardar en la mente porque si queremos una ciudadanía que funcione, tenemos que completar estos cuatro criterios. ¿Cuáles son? El primero es el que decía, estar en el proceso, participar en el proceso desde las negociaciones y desde el principio de las negociaciones. Estar en el momento del diseño de la idea, del proyecto, que sea local o mundial, ¿eh? Estar en el diseño, no solo al final. Ejercer presión, tener una función de contrapeso en esta negociación, ¿eh? Cuando tenemos actores del privado o actores del público, hay que tener bastante fuerza para decir no, esa no es nuestra idea. No es así como pensamos desde el punto de vista de las asociaciones, etcétera, o del terreno. Hacerse oír y hacer contrapeso. Participar en la coescritura de los textos oficiales. Eso también fue una innovación que esperamos y tenemos que guardar. Las palabras, ciertos conceptos, ciertos valores en los que creemos, hay que ponerlos en los textos, porque, como decía, los discursos conforman la acción. Hay que poner palabras de la sociedad civil, de la ciudadanía, en plaza, en el proceso mismo de elaboración de los textos oficiales, lo que no excluye producir sus propios textos, pero invertir más y más de estas palabras en las palabras de los políticos, y se puede hacer porque los políticos son menos y menos expertos en lo que está pasando en el terreno. Son muy lejos. Y último criterio, la presencia fuerte después en la fase de implementación. Y esto, ya veréis, cuando son procesos tan largos como los que hablo yo, es en realidad muy difícil. Y eso es el problema para todas las ONGs, toda la sociedad civil, es quedar implicada en un proceso que es largo, porque la movilización es muy difícil para gente que trabaja, que lo hace de manera voluntaria, que tiene otras presiones sobre ella para vivir ya su vida cotidiana. Pero es preciso mantener también esa presencia. Este proceso es un proceso entonces político, ¿no?, de eficacia, pero yo añado también procesos mediáticos, que son muy importantes de guardar y para evaluar también la eficacia de la sociedad civil y de la ciudadanía. Son procesos que utilizan a los medios de comunicación como interfaz que construyen la confianza y la reciprocidad. Entonces, hay cuatro, otra vez, no sé por qué tengo esta manía de los cuatro, pero en fin. El primero es utilizar los efectos estructurantes de las redes. Tenemos redes, pero si solo se van por todos los lugares y nos pueden desagregar. Entonces hay que utilizar las redes de manera estructurante.
hacer y tenemos la posibilidad, y por eso hay que emplear todos los medios, porque las redes, la Internet, son plataformas de conexión. Muchas veces os conectáis con ellas para hacer otra cosa, ¿eh? El teléfono, ¿eh? Pero hay que combinar redes de conexión con redes de difusión. Y esa es la fuerza de hoy en día en la sociedad del conocimiento y para crear el conocimiento, es de conectar estos tipos de redes que tradicionalmente no se hablaban, ¿no? Las telecomunicaciones son parte de un ministerio, la prensa y el periodismo de otro. Las comunicaciones son neutras. El periodismo y la prensa y los medios clásicos son políticos. Nada de esto. Hoy en día hay que hacer trabajar los dos juntos. La convergencia tecnológica nos va a ayudar a esto, ¿eh? Pero hay que hacer a la vez conexión y difusión, ¿no? Para que funcionen las redes de maneras muy fuertes y permitan foros localizados y foros deslocalizados. Hay que hacer los dos a la vez para poder producir documentos, para poder implicar los gobiernos más y más en las negociaciones y en adoptar nuestro vocabulario. Es una manera también de contornear, ¿esa palabra esa? Contornear los obstáculos que los gobiernos van a poner. Cuando los gobiernos se encuentran en foros de este modo, los lugares se llaman Ginebra o se llaman Nueva York. Es muy fácil de cerrar y de dejar afuera o de marginalizar a la gente. Y estos foros, la cumbre como la diversidad cultural, la primera vez que se reunió la sociedad civil, no estaba en el mismo lugar que los estados y el privado. Hemos tenido que negociar, amenazar de hacer un alter forum, un foro alternativo, para que nos vuelvan a poner en el mismo lugar. Entonces, las redes estructurantes son una manera de decir a los gobiernos, si no lo hacéis, lo haremos de todos modos. Entonces, es mejor incorporarnos porque por lo menos nos podéis supervisar y también nos podemos supervisar nosotros. Entonces, es una manera de cambiar los modos de política tradicionales. Segundo criterio de eficacia por los medios es que los medios permiten de utilizar los lazos débiles, lo que llamo con otros investigadores la fuerza de reciprocidad de los lazos débiles. Estoy perdido. Lo hacéis sin saberlo. Cuando tenéis un problema y queréis solucionarlo, vas a llamar a vuestro papá, a vuestra mamá, la familia, ¿no? Pero la familia no puede solucionar el problema vuestro. Pero la familia conoce a alguien que conoce a alguien. Y es este tercer lazo de alguien que usted no conoce que le soluciona el problema. ¿Lo habéis encontrado esto en la realidad? ¿No? Los lazos débiles a veces son mucho más útiles para resolver problemas que los lazos fuertes. Especialmente en la globalización. La reciprocidad, entonces, es algo muy extraño, ¿eh? Que funciona con relaciones y espacios relacionales elásticos. Y esto es los medios de comunicación, especialmente ahora las listas de distribución que todos utilicéis, ¿eh? Los medios de comunicación lo hacen muy fácil, ¿eh? En una lista tenéis gente que no conocéis. O sea, es una agregación de nombres que la gente os ha dado. Bueno, y usted, si queréis buscar un experto, enviáis un mensaje y decís, necesito a alguien para... Pues así funciona la sociedad civil muchas veces. Necesito a alguien para... Y esta gente va a venir, no la conocéis, y es la persona idónea, es la persona perfecta para solucionar el problema. Y eso es lo que ha pasado varias veces en la cumbre y en el tratado, que entonces ha permitido crear un circuito de derivación, si queréis, en vez de llamar a formas tradicionales de clientelismo. Es una manera de librarse del clientelismo que a veces es una mafia y que a veces es corrupto. Entonces, es una manera para la sociedad civil también local
de librarse de fuerzas locales coercitivas y utilizar las fuerzas de otras sociedades civiles en otros lugares más libres para librarse. Tíbet. Hoy en día son gente en India, en Francia, en España, que van a actuar para los tibetanos que no pueden actuar. La fuerza de los lazos débiles por los medios. Entonces, no hay continuidad territorial o clánica necesariamente, aunque sea para servir un grupo que es un clan. La fuerza de la diáspora, si queréis. O tercer elemento, lo que está pasando hoy en día. En vez del mito de todos que decían que las redes eran virtuales y materiales, nos damos cuenta que se están localizando, se están territorializando. Es el Google.es, es el Google.china, el Google.francia, el Google.cataluña, el Google.berlín, etcétera, etcétera. Las redes se están materializando, se están localizando. Ellas también están buscando el buen nivel de interacción. Y entonces, eso es una manera en la que la sociedad civil y las minorías también son asimétricas. Las minorías que van a funcionar más bien, con más fuerza, son las que pueden apoderarse también de redes preexistentes. Formar una red desde nada en lo virtual es eficaz, pero todavía es más eficaz si esta red virtual se puede localizar y se puede conectar para sus formas de protesta. Y todos sabemos que con las redes hoy en día, una forma de protesta muy clásica se ha vuelto a dar con mucha fuerza, que es la manifestación en la calle. Entonces, las redes virtuales os mandan afuera, en la calle, de manera que antes se había ya perdido su fuerza y su visibilidad. Entonces, es una manera muy eficaz de crear movilización de proximidad y también de utilizar esta movilización próxima para hacer presión sobre debates internacionales o sobre otros países. El efecto secundario inesperado, que para mí es el más importante, es que en estas redes, en estos debates, etcétera, hay una fuerte repatriación de todas las ideas de los otros. Y las ONGs y la sociedad civil tienen un talento especial para tomar esas ideas que están por ahí afuera y ver si se pueden aplicar, adaptar, etcétera. Aquí es en donde tenemos una aculturación, pero la aculturación situada. La gente escoge lo que quiere de sus soluciones para la resistencia. Último criterio y casi acabado, la capacidad de escandalización. Los medios de comunicación hay que utilizarlos también para crear escándalos públicos. Es una manera de poner presión sobre estados autoritarios. La escandalización pasa por la improvisación muchas veces y la capacidad de crear la sorpresa, lo que se llama en arte el happening. Y eso lo veis también, tomando el caso que hablaba yo hace poco, el Tíbet. Bueno, Reporters Sans Frontières, una ONG que crea el escándalo, cada vez que puede sobre la situación de los tibetanos. Entonces, es siempre una situación conflictiva, porque hay que ir en contra de, pero que a los medios clásicos les gusta mucho, porque es un scoop. Entonces, es utilizar lo que los medios hacen en contra su propia perspectiva. Los medios no les gusta mucho la sociedad civil, la ciudadanía. Más y más
son representantes de los intereses privados o de los, del Estado. Entonces, la única manera para los ciudadanos de llamar la atención es de crear escándalo. Es peligroso. El escándalo se puede volver contra sí. Pero si la sociedad civil ha establecido su papel de autoridad moral, en aquel entonces, en este conflicto, gana. Como ahora está ganando las fuerzas contra China, cuando se habla de Tíbet. Muy difícil hoy en día de decir que alguien es en favor de China en este momento. Habéis visto, hay una dificultad de disenso sobre la fuerza de la manifestación escandalizadora. Entonces, eso es lo que he notado y que quería compartir con vosotros sobre los criterios sobre la creación de confianza para la ciudadanía. 5 minutos. Como lo veis, es una descripción matizada. Hay aspectos positivos, hay aspectos pesimistas, hay aspectos más de empoderamiento. Nos quedamos ahora en la fase de implementación y cuáles son los riesgos. El mayor riesgo es el riesgo de desmovilización, como les decía yo. Para la sociedad civil, para los ciudadanos, quedarse movilizados con personas expertas sobre un proceso largo es difícil, porque también hay muchas alianzas temporarias, hay fealdades que son limitadas y desde este punto de vista somos mucho más frágiles que actores mucho más organizados como corporaciones o como estados en gobiernos y todo esto. Entonces, esto es un problema que va con el problema de riesgo de captura, porque a ciertos estados les interesa tener la sociedad civil a su lado y a otros no. Y eso puede variar. Por ejemplo, Estados Unidos, que fue el primer país en utilizar las ONGs y la sociedad civil para desestabilizar otros países, para introducir la diversidad cultural, la diversidad de ideas democrática, ahora ya no quiere sociedad civil. Y en la cumbre, como en el tratado, no enviaron ningún representante de la sociedad civil. Entonces, los países, aunque sean democráticos o que se digan democráticos, pueden tener posiciones que cambian sobre la plaza de la sociedad civil. Francia, de donde vengo yo, dice que la sociedad civil es el Estado. Y después es muy difícil arguar contra esto y decir, bueno, y es verdad que Francia, por ejemplo, ha capturado a la sociedad civil porque paga, da dividendos a las asociaciones que tienen en su propio país. Muchas asociaciones viven de dineros públicos. Entonces es muy difícil para ellas de ponerse en contra del gobierno. En España, ya me diréis cómo es la situación y cómo la veis vosotros, pero ese es el problema. China, bueno, ya imagináis, no existe sociedad civil. China lo que hace es que crea ONGs artificiales que son del gobierno, pero que parecen que sean independientes. Entre nosotros las llamamos GONGOs, Government Organized NGOs. Entonces, organizaciones que no son gubernamentales, pero que en realidad lo son, ¿no? Y son submarinos muchas veces. Entonces, hay esto que está pasando y que lo hace difícil. Pero también se ven aspectos positivos, porque hay varias estrategias de codependencia, de coevolución que se notan. Por ejemplo, al nivel mundial lo que se nota es que las ONGs y las OIGs, las organizaciones intergubernamentales, como la UNESCO, por ejemplo, se necesitan una a otra. La UNESCO tiene poca gente sobre el terreno, entonces necesita las ONGs para hacer su trabajo. Mi ONG trabaja para la UNESCO en medios de comunicación para el desarrollo. IFLA, la ONG de las bibliotecas, trabaja con la UNESCO para la libertad de acceso
al conocimiento, etcétera, etcétera. UNESCO no podría hacer nada sin nosotros. Entonces, un Estado como Estados Unidos puede oponerse a esto, pero está en una unión de otros Estados que le dicen, usted es una voz, solo. Y la mayoría quiere IFLA, la mayoría quiere AIERI, etcétera, etcétera. Entonces, las OIGs juegan un papel entre Estados que puede dar fuerza a la sociedad civil y a la ciudadanía y, simétricamente, las ONGs pueden darle fuerza a las OIGs. Y creo yo que es una manera de funcionar que es interesante. Entonces, en esta era postestatal en la que estamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el proceso de negociación que he descrito sobre la diversidad cultural, pero creo que se puede poner en otros contextos, es revelador de las opciones que tenemos. No cabe duda para mí que el efecto de conectividad de las redes puede ser un efecto de colectividad y que hay una relación muy fuerte que puede favorecer a una ciudadanía más empoderada. Pero diría que por el momento esta colectividad crea esferículas públicas, no una esfera pública, esferículas públicas, pequeñas, que no tienen masa crítica bastante importante para imponerse como una verdadera opinión pública mundial, ¿no? o local, pero que tiene unos rasgos parecidos, ideas de justicia social, de un bien común que se puede defender, proyectos específicos con los que se pueden construir redes y coherencia social. Entonces, hay una comunicación transversal entre estos varios grupos. Se pueden establecer planes de acciones locales, nacionales, regionales, y eso es lo que está pasando en la post-cumbre y en el post-tratado, es lo que está pasando más allá de las fronteras de los estados. Pero todavía no se sabe si eso es viable, si esas esferículas se podrán transformar y mantener sobre un largo plazo. Y ahí es en donde estamos, en esta idea de la creación de instrumentos normativos que no sean sanciones, pero que sean negociados con una participación activa de los ciudadanos. Es posible, pero hemos visto que hay cuatro criterios de eficacia y cuatro maneras de utilizar los medios de comunicación. Solo cuando estas condiciones están reunidas podemos tener un proceso que sea un éxito. Y espero que nos enseñaremos más y más y que tendremos más y más pedagogía ciudadana sobre estos procesos para poder ir en adelante en este periodo postestatal. Gracias por su atención. Bueno, boas tardes. Primeiro de todo, quero lle expresar o meu agradecemento ao Consello da Cultura Galega pola amable convida a participar neste seminario. Se mo permiten, agradecerle especialmente ao meu colega Domingo do Campo, coordinador do foro con José Carlos Arias, que me teña ofrecido a oportunidade de estar aquí para falar dun tema que me mantivo intensamente ocupada, e digo isto con cariño, nestos últimos anos. Bueno, para el bien de ustedes voy a continuar. Me gustaría continuar en catalán, que es mi lengua, pero vamos a negociar y vamos a hablar en una lengua común y voy a continuar en castellano, en inglés. Bueno, Italo Calvino escribió que empezar a pensar en una conferencia de la misma manera que empezar a pensar en una novela era un momento crucial y crítico, que el momento donde hay que tomar una decisión, porque tienes oportunidad de decir cualquier cosa, de decirlo todo y de todas las maneras posibles, pero tienes que decir una cosa y de una manera específica. Para presentarme mínimamente, como ha hecho Divina, sobre todo para que se entienda lo que voy a decir y lo que no voy a decir,
Empecé, mi interés principal era y es el estudio de la identidad nacional. Empecé con un análisis terminológico de la terminología política de la identidad nacional. Después, por cuestiones de supervivencia, digamos, porque encontré este trabajo, trabajé en la televisión catalana, y me especialicé en comunicación e identidad. En realidad me costó muchísimo aceptar el trabajo, pero como que no tenía otro, lo acepté, porque me ofrecieron dirigir un departamento de estudios para estudiar, y los cuento, he ido apuntando cosas, y aún es esta cuestión, esta cosa que decía, que es tan difícil tomar una decisión. Mientras iba hablando, Divina, he apuntado cosas y tengo un puzzle aquí, que no sé si me aclararé, pero bueno, lo intentaré. En la televisión catalana me ofrecieron dirigir un departamento de estudios para reflexionar, al principio, sobre cómo usar este potente instrumento, que era la televisión, como instrumento de normalización lingüística y cultural, que para esto fue creada por unanimidad por el Parlamento de Cataluña. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en las negociaciones de la compra de la segunda parte de Dallas. Y además te ríes, pero durante muchos años me invitaban a hablar en mesas redondas en Europa sobre la televisión catalana y su función de normalización lingüística, y a mí me gustaba mucho mandar como título, sobre todo si era Francia, porque Francia a mediados de los años 80, acuérdate, que era la protagonista del impulso de la Televisión Sin Fronteras, de la normativa europea, de la excepción cultural europea, todo Jacques Lang con su miedo al imperialismo yanqui, todo ese tipo de cosas. Entonces yo ponía como título de mi conferencia Dallas como instrumento de normalización lingüística y cultural. Y entonces no entendían nada. Estaban a punto ya de mandarme una nota y decir, yo creo que si hubiera existido el mail me hubieran dicho, no venga, por favor, porque ¿qué nos va a decir, no? Utilizaba el escándalo. Era escándalo. Utilizaba el escándalo. La verdad es que sí, para mantener un poco la atención, sobre todo si se trataba de conferencias a esta hora de la tarde y después de una magnífica comida. Pero la verdad es que, bueno, y además tengo que decir que Dallas, gracias a Dallas y gracias al Barça, cuando ganaba sobre todo, gracias al fútbol, que costó su dinero a la compra de los derechos a la Televisión de Cataluña, puedo decir, porque además lo he estudiado, que en muy pocos años, en 4 años, pasamos del 60% de gente en Cataluña que decía que entendía catalán a el 94%. Esto hubiera sido imposible con la escuela. Poco a poco, después, esto se ha ido normalizando y estamos al 97%. Esto es fácil de decir en una perspectiva de 20 años, pero no de 4. O sea, Dallas, porque yo no venía a hablar de esto, pero como que tú me has provocado con el tema este. Pero claro, yo no sé si se acuerdan, pero Dallas, Televisión Española había emitido la primera parte, y como que era monopolio, pues no pasó de negociar la segunda parte. Entonces nosotros fuimos a Estados Unidos a negociar la segunda parte y Lorimar nos dijo, pero ¿cuándo van a decidirse? ¿Cuándo van a tomar la decisión de comprar? Y dijimos, ahora. Dijeron, pero ¿van a comprar ahora? Sí. Ah, pues se lo vendemos, porque Televisión Española lleva 6 meses que nos está diciendo que ya verá, que está negociando el precio, van a comprar y lo compramos. Compramos los derechos en catalán y en castellano. Lo que quería decir, que el resto del Estado no pudo ver Dallas hasta que nosotros quisimos, y que en Cataluña todo el mundo que quería ver qué pasaba con JR, pues lo tuvo que ver en catalán. Bueno, esto era una actitud un poco dictatorial, pero en 4 años pasamos del 60 al 94%. Entonces, decía todo esto porque, claro, primero empecé con esto, después empecé con comunicación e identidad, y después vino Manuel Castells a la UOC y fue uno de mis profesores en París y quiso recuperarme para la sociología empírica. Creyó que todo esto que hacía de comunicación, identidad y todo este tipo de cosas eran tonterías, que tenía que volver a la sociología empírica, y yo que negociaba con él que viniera, yo era vicerrectora de investigación en aquella época, me puso como condición, para salvarme, no para nada más, que investigara con él, y aquí nos lanzamos a este proyecto Internet Cataluña.
Entonces, a mí me ha interesado mucho lo que ha dicho Divina, a mí me encanta hablar de lo que habla Divina sobre el poder de los medios, pero aquí creo que, bueno, esto voy a estar secuestrada por el proyecto Internet Cataluña y por Cataluña, y entonces les voy a hablar de esto. Por lo tanto, me entienden cuando mi cita de Calvino, tuve que tomar una decisión, nada fácil. Entonces, también la verdad es que me vino otra cuestión a la mente, y es que también tuve que tomar la decisión si utilizar PowerPoint o no. Odio los PowerPoints, con perdón de los que les gustan mucho los PowerPoints, porque les voy a hablar de datos y cosas de este tipo, pero también decidí no traer un PowerPoint porque yo me siento muy incómoda y además no me gusta. Hay este chiste que dice, traes un PowerPoint, no tienes algo que decir. Entonces, los PowerPoints a mí me secuestran totalmente y no los voy a traer. También me vino en mente un congreso que estuve en la Complutense de Madrid sobre comunicación e identidad, y algo parecido dijo uno de los que presentaba una comunicación, y al final dijo, ante tanta confusión sobre lo que tengo que decir y cómo voy a decirlo, tengo que contarlo bien, yo cuento fatal los chistes, esto no era un chiste, es la verdad, yo estuve allí, era un profesor, un investigador de la Universidad Autónoma de México. Dijo, me dan 5 minutos para presentar una comunicación que yo la presentaría en como mínimo 2 horas. Como que tengo 5 minutos, pues ¿saben qué? Les voy a cantar un mariachi, y nos cantó un mariachi. Entonces, un mariachi que tenía su contenido, ¿eh? O sea, tenía contenido sobre identidad. Entonces, yo no voy a contar, no voy a cantar nada, porque canto fatal, pero me voy a ver obligada, soy profesora de teoría de la comunicación, y voy a hablar de titulares. Lo siento, pero tendré que centrarme en titulares y no voy a hacer, me ha gustado mucho la aproximación teórica de Divina, yo no podré hacer ninguna aproximación teórica, aunque el corazón me lleve allí, pero voy a hablar de titulares. Voy a hablar de este proyecto Internet Cataluña, que nos ha llevado 6 años de trabajo. De hecho, hemos acabado, yo concretamente, con sangre, porque ser rector y acabar acabar un gran proyecto de investigación es prácticamente incompatible, es una cosa muy difícil. Han sido 6 años de trabajo, han sido 60 investigadores, han sido más de 55.000 encuestas, ha sido mucho trabajo. Han sido 7 proyectos de investigación, todos ellos centrados en Cataluña, pero a partir del conocimiento de la investigación internacional en cada uno de los temas. Y el objetivo general del proyecto Internet Cataluña era acercarnos a un conocimiento en profundidad de la sociedad, de la economía, de la comunicación y la administración en los inicios de la era de la información. Pensábamos que si éramos capaces de fotografiar lo que estaba ocurriendo a partir del 2002, que es cuando empezamos, podríamos en algún momento ver la perspectiva de dónde estábamos. Aunque el proyecto analiza la difusión y los usos de Internet en los diferentes ámbitos de la vida de Cataluña, la referencia a Internet es en realidad un punto de entrada para nosotros, para el análisis del conjunto de los procesos sociales y organizativos. Los 7 proyectos son, así muy rápido, sobre la sociedad. En este proyecto, Manuel Castells y yo dirigimos todo el programa, y trabajamos concretamente en este proyecto, y después teníamos directores para cada uno de los otros proyectos. Él trabajó también, dirigió personalmente la salud, o sea, cómo Internet estaba afectando al sistema de salud en Cataluña. Yo dirigí personalmente los medios de comunicación, la relación entre Internet y medios, y después hubo otro sobre empresas, a partir de una encuesta presencial, face to face, diríamos, cara a cara, a 2.038 empresas representativas del tejido empresarial de Cataluña. Hubo otro sobre escuelas primarias y secundarias.
otro sobre universidad y otro sobre cómo el cambio tecnológico estaba afectando a la administración de la Generalitat y del gobierno catalán y del ayuntamiento. Voy a hablarles, como les he dicho, de tres titulares de cada uno de los proyectos, porque este proyecto ha generado millones de datos que nosotros hemos sido incapaces de analizar y de cruzar en su totalidad. Y que, bueno, reducir esto a titulares es bastante frívolo, pero es que no se me ocurre otra manera de hacerlo. Empezaré por el de la empresa. El proyecto se llama la empresa Red. Por cierto, si os interesa el tema y estáis dispuestos a ver datos, el proyecto es libre, o sea, está colgado en la web de la UOC, en la parte del Instituto de Investigación, es muy fácil encontrar y además ahora ha sido publicado un poco más digerido en siete libros, en seis libros, porque el proyecto de salud no se ha publicado. Entonces, el primer proyecto sobre empresa, la empresa Red en Cataluña, se llamaba Empresa Red en Cataluña, TIC, Productividad, Competitividad, Salarios y Rendimientos en las Empresas de Cataluña. Este estudio, básicamente, quiso constatar que la consolidación de un nuevo modelo estratégico, organizativo y de actividad empresarial vinculado con la inversión y el uso de las TIC, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, modificaba sustancialmente los patrones de comportamiento de los resultados empresariales, en especial la productividad y también la competitividad. Al final, ¿qué demostró? Demostró que la empresa catalana se encuentra en un periodo de transición, lo vamos a ver en todos los proyectos, se encuentra en un periodo de transición a medio camino entre la consolidación de un tipo de economía que basa su funcionamiento en el uso intensivo de las tecnologías de la información y en un contexto de producción global y el mantenimiento de las estructuras organizativas y productivas tradicionales de la economía industrial y de servicios. O sea, esta situación de transición entre un mundo y otro lo encontraremos en todas partes. Encontró el estudio que hay tres elementos que limitan este proceso de transición. Digo limitar por no decir frenar, debería decir frenar seguramente. En primer lugar, el tejido productivo privado de Cataluña, que por un lado se caracteriza por una actividad empresarial muy centrada en sí misma y muy poco abierta al exterior, y después con un tejido empresarial muy característico, que yo diría que los primeros 20 años de autonomía quisieron negar o olvidar. O sea, nos gustaba mucho pensar que Cataluña tenía un tejido empresarial de grandes empresas. Cataluña tiene un tejido empresarial que el 88% son microempresas. Microempresas quiero decir que no tiene más de 5 trabajadores. Y el 98% son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Esto es un factor de limitación, por lo que veremos dentro de un momento. En segundo lugar, para decirlo así corto, rápido, pero que es así, que la formación de la empresa catalana, el nivel medio de formación de la empresa catalana y de sus trabajadores es, para decirlo suave, francamente mejorable. Y tres, en tercer lugar, también observamos que, y esto también es un factor que vamos a encontrar en todos los proyectos, que la empresa catalana está digitalmente bien equipada, que la primera cosa que hizo es comprarse ordenadores, informatizarse, conectarse a banda ancha, etcétera, pero que el nivel de uso es bajísimo. La gente tiene equipamiento, pero no lo usa. Por ejemplo, para poner ejemplos, voy a intentar limitar un poco los ejemplos, si no me voy a alargar demasiado. Casi un 91% de la empresa catalana tiene conexión a Internet, un 87,4% dispone de correo electrónico y un 46,1% tiene página web. Pero solo el 21% compra por Internet y solo un 11% vende. Con esto doy así un poco de idea y la idea
general es que el problema no es de equipamiento, sino es de uso. Y falta todavía la cultura de convertir las TIC, convertir las tecnologías usar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento que genere valor. Solo el 15% de la empresa de Cataluña contempla las TIC como un elemento de este tipo. Sabe muy mal reducir una investigación con miles de datos a esto, pero bueno, les tengo que dar pinceladas para ponerles la miel a la boca. No sé si dice esto, hago una traducción rápida del catalán, para que vayan a la página web y lo miren. El de las escuelas todavía seré más breve. Las escuelas, resultó que los estudiantes, los alumnos de primaria y secundaria son usuarios intensivos de Internet. Cuando digo que son usuarios intensivos de Internet, como explicaré después cuando hable de medios de comunicación, el 88% de jóvenes entre 10 y 14 años ya están conectados. Creo que es el 88%, después lo veremos, lo tengo por aquí. Si no es el 88, es el 83. O sea, más del 80% están conectados y a nivel de los profesores estamos en un 70 y algo por ciento, un 76% creo recordar. El nivel de uso en la escuela de Internet es de 0,8 horas al mes. Yo creo que con esto se dice todo. Yo, hablando con esto con el presidente Pujol, me dijo, pero bueno, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Primero hicimos un gran esfuerzo para colocar ordenadores en las escuelas. Y todas las escuelas de Cataluña tienen ordenadores. Incluso en este momento todas las escuelas de Cataluña tienen banda ancha. Vimos que no las usaban, que el aula de informática estaba vacía. No las usaban. Mi hija me contaba que en su escuela tenían aula de informática y que los ordenadores estaban todos tapaditos con aquellas cosas que tenía, con un forro, diríamos, para que no se estropearan, pero que no iban a la aula informática. Después, el gobierno hizo un gran esfuerzo para poner en las escuelas monitores de informática, profesores de informática. Tampoco iban. ¿Por qué? Porque no estaba integrada la informática en el currículum escolar. Este es el tema. Entonces, es necesario un cambio cultural y un cambio en los currículums para que esto se arregle. Una cosa interesante que encontramos, que lo digo como anécdota, pero que es muy interesante, es que las escuelas que utilizaban más Internet, que estaban más conectadas y que lo tenían más integrado en los currículums, eran las pequeñas escuelas rurales. Esto es lo que encontramos de manera muy significativa, que son las que necesitan conectarse. La universidad, una cosa muy parecida. Igualmente, los estudiantes que están en la franja de edad de la generación digital usan mucho Internet, los profesores también. Nosotros aquí lanzamos una encuesta por Internet a los 200.000 estudiantes de la universidad en Cataluña y a los 17.000 profesores. Nos contestaron 30.000 estudiantes, o sea, un 15%, y 3.000 profesores, un 25%. Todos nos decían que eran usuarios intensivos. Todos decían que tenían ordenador, evidentemente, conexión, que en casa usaban mucho Internet, pero no se usa en las aulas. Aquí tengo que hacer una cuña publicitaria de mi universidad, porque claro, esto es distinto en mi universidad porque es una universidad que está en la red, o sea, no está en el espacio, en el mundo físico, sino que está en el mundo virtual. Y decían los profesores, sobre todo, que se quejaban de la escasa estrategia institucional en el uso de Internet como herramienta docente. Por lo tanto, la prácticamente nula introducción de Internet en los currículums. Máximo, se utiliza en la universidad más que en la escuela como sistema de comunicación o para colgar algunos trabajos o para colgar algunas cuestiones, pero no un uso integrado realmente en los currículums. De hecho, tengo que decir que la universidad, que la UOC, la universidad que dirijo, para
tuvo graves problemas en el momento que nació, porque para integrar, para estar en la red, para integrar la Internet en los currículums, tuvo que cambiar el modelo pedagógico. Tuvo que cambiar el mismo el modelo pedagógico, el concepto de aula y centrarse en el estudiante. O sea, lo que es importante es que el estudiante aprendiera. No, no es importante lo que el profesor enseñaba, sino que lo que el estudiante podía llegar a aprender. Sobre el impacto de Internet en la administración, tuvo dos ejes principales. Primero, identificar los elementos tecnológicos, organizativos y culturales que resultan clave en este proceso de transformación en el contexto de los canales de relación con el ciudadano. Y también, por otra parte, analizar las particularidades, si es que las había, del e-governance en la administración catalana en relación al contexto internacional. Las conclusiones generales que se pueden extraer del estudio apuntan a que se empieza a detectar una cierta transformación, aunque se producen con mucha más lentitud de lo que se esperaba, ¿no? Aquellos momentos de que la e-governance iba a cambiar todo en 4 días, pues no es así. En muchos casos, debido a la reticencia de los, no tanto de los ciudadanos que la tienen que usar, sino de la misma administración que para usarla tiene que transformarse. Como veis, vamos hablando siempre de las mismas cosas. Y además, nosotros pensábamos que la administración, y además ella se presentaba un poco así, tendría que ser un elemento de ejemplo para los ciudadanos, y no lo es. O sea, la administración, en Cataluña como mínimo, no lidera este proceso de transformación. Después, otro de los estudios, el que yo dirigí aquí, tendré que reprimirme para no hablar más de los otros, porque sería feo. En la comunicación nosotros empezamos, todo empezó en el que he dejado para el último, que es el estudio de la sociedad. Cuando estudiamos la sociedad y lanzamos una encuesta a 3.000 personas para ver qué es lo que estaba pasando, en lo relacionado a los medios nos dimos cuenta que casi el 17% en el año 2002, porque fue el primero que lanzamos, el de la sociedad, que casi el 17% de los que navegaban por Internet, de los usuarios de Internet, miraba menos la televisión o la dejaba de mirar. Y que de estos, el 62% tenía menos de 30 años. Entonces, esto nos llamó la atención en el 2002 y a partir de aquí planteamos el estudio de la transformación de los medios. En realidad, nosotros la revolución la buscábamos en los medios. Empezamos buscándola en los medios y la encontramos en los usos, o sea, la encontramos en los ciudadanos. Los medios no han cambiado, los medios continúan negando Internet. Cuando se ponen en YouTube o cuando se ponen en Internet, es que cuelgan en YouTube vídeos de una hora, cosa que es anti-YouTube, es que no, o sea, están con la estructura mental de la comunicación clásica y de los medios de comunicación tradicionales. Niegan haber perdido el poder, porque lo que les ha pasado es que han perdido el poder. El poder, en cierta manera, no quiero exagerar tampoco ahora mucho, y menos al lado de Divina, pero el poder está pasando a los ciudadanos. Yo no sé si estarás de acuerdo, pero el poder está pasando a los ciudadanos. Entonces, nos encontramos que esto nos centró en el estudio de los usos de los medios y los usos de Internet relacionados con los medios que hacían los jóvenes, porque nos encontramos que el motor del cambio estaba en los jóvenes. Y esto nos permitió, además, confirmar la hipótesis que la divisoria digital no es tanto una divisoria también, pero no tanto una divisoria económica ni una divisoria educativa. Y no es tanto una divisoria económica porque
estuvimos haciendo investigación en los cibercafés de un barrio de inmigración en Barcelona y los encontramos llenos siempre de gente utilizando internet, utilizando Skype, utilizando webcams, utilizando tecnologías avanzadas, enseñando a los niños en la webcam. Quería decir que al otro lado había esto, o sea, que al otro lado había gente, seguramente internet comunitario, pero en África subsahariana y en Latinoamérica había gente que estaba usando internet y que estaba conectado, porque estos enseñaban los niños a los que estaban en el otro lado. O sea que cuando hay necesidad se va a un cibercafé, a un locutorio. Nos encontramos en los cruces que hicimos en el estudio de la sociedad que había gente, sobre todo entre los jóvenes, que no habían acabado los estudios primarios y que eran navegantes intensivos. A ver, usuarios intensivos igual jugaban, pero que eran usuarios intensivos. Por tanto, la divisoria digital no era tanto económica ni educativa, sino totalmente generacional. Entonces nos centramos en los jóvenes. Y nos encontramos que el 83% entre 10 y 14 años, antes he dicho un 88, el 83% de chicos y chicas de entre 10 y 14 años utilizan internet de manera intensiva, y también lo hacen el 88% de los que tienen entre 16 y 25. Por lo tanto, podemos decir que el uso entre estas edades es prácticamente universal. Como anécdota, para ver cómo ha evolucionado esto, en el año 2002, cuando analizábamos los usos y medíamos los usos, en las preguntas para ver si eran intensivos o no eran intensivos, poníamos franjas de tiempo. Y llegamos a poner una vez al mes, creo, una vez al año. En aquel momento nadie nos dijo que era ridículo. Ahora intentar medir el uso de internet una vez al mes o una vez al año es una cosa ridícula. Quien lo usa, quien no lo usa, no lo usa. Una cosa que nos encontramos en esta cuestión, es un factor importante, es el multitasking. O sea, cuando estudiamos el uso del tiempo, y entonces nos encontramos que los jóvenes de estas edades, entre 10 y 25 años, estaban atentos a 5 pantallas al mismo tiempo. O sea, que no usaban una cosa u otra, sino que las usaban todas a la vez. Y esto, los que tenemos hijos, con una simple observación, lo vemos nosotros mismos, empezamos a hacerlo. 5 pantallas a la vez, entendiendo como pantalla el móvil también, por ejemplo, 5 pantallas a la vez. Otra cosa que vimos es que eran grandes consumidores de audiovisuales. Cuando los responsables de la televisión dicen, porque nosotros esto, como parte de la investigación, presentamos los datos preliminares a la industria, tanto a televisiones públicas como privados, como a productoras, etcétera. La primera cosa que nos dijeron era, bueno, estos cuando tengan 30 años volverán al sofá. Bueno, yo no lo creo. O sea, esto es no entender este cambio generacional. Otra cosa que ellos tenían mucho miedo, pero bueno, pero no van a consumir audiovisuales. Sí, consumen audiovisuales, pero cuando les preguntas dónde los han consumido, te dicen, pues no lo sé. Es una serie que me bajé. O yo a veces que me preguntan, yo he dicho, el martes vi House. El martes, pero qué horterada. Pero tú ves el House cuando lo hacen en la televisión, tú ves House cuando la 4 quiere. Yo estoy viendo House del año que viene, ya de la temporada que viene, que se lo bajan. O sea, que ven audiovisuales, consumen audiovisuales, pero los consumen en Internet. Por lo tanto, no son usuarios pasivos, sino que son usuarios activos. Todo esto es en cuanto al uso. Y después hay otra cosa que a mí me gusta mucho hablar. Y estoy siendo totalmente incorrecta porque me estoy centrando mucho en este y no estoy hablando mucho de los otros porque este es el mío. Pero bueno, una de las cosas, pero me lo perdonaréis, pero una de las cosas que me gusta mucho hablar también es de los valores. O sea, cuando es interesante hablar de los usos, pero también es interesante hablar de los valores, porque cuando decimos, hablamos, nos ponemos en plan abuelito y decimos que los jóvenes no tienen valores, que están todo el día conectados a una pantalla, que están aislados, que no les interesa nada, hay toda una cuestión que hay que estudiar sobre compartir, colaborar, intercambiar en Internet,
sin ningún interés. Tú has hablado un poco en tu intervención, sin ningún interés económico, sino simplemente relacional, para aprender y simplemente por el mero, las meras ganas de compartir. Yo siempre que hablo de esto me acuerdo del apoyo mutuo. Me acuerdo de Kropotkin y del apoyo mutuo, que yo creo que aplicado a Internet es muy interesante. Por lo tanto, hay un cambio en los usos de la televisión. Nosotros hemos publicado esto en forma de libro y lo llamamos Internet y Televisión, la guerra de las pantallas, porque un poco es esto. Pero no olvidemos esta parte en relación a los valores. Después hay el sistema de salud de Cataluña. Encontramos una cosa también interesante, es que todo el mundo usa Internet, los médicos usan Internet, las enfermeras usan Internet, incluso en este aquí, para fines médicos. Los pacientes usan Internet, pero son totalmente autistas los unos. O sea, los médicos no comparten nada con las enfermeras, médicos e enfermeras no comparten nada con los pacientes y médicos e enfermeras están muy preocupados por el empoderamiento de los pacientes cuando les diagnostican alguna cosa y van a buscar a Internet. Yo tengo una anécdota personal sobre esto, que le quería decir, le preguntaba a mi médico, bueno, ¿pero esto qué es? Tuve un problema en la rodilla por hacer ejercicio, no hay que hacer ejercicio, tuve un problema en la rodilla que he arrastrado durante años y le decía, ¿pero cómo se llama esto? Y me dijo, ¿para qué quieres saberlo? ¿Para buscarlo en Internet? Pues no te lo diré. No te lo diré porque yo me encuentro que, claro, os autodiagnosticáis. Y quiere decir, ¿que quieres perder el poder? No, yo te doy todo el poder, yo vengo a verte, pero yo quiero saber, dime qué es. No, no te lo pienso decir. Ahora yo no digo nada, no doy nombres, porque la gente lo busca y no quiero que lo sepáis. Entonces, pero esto lo encontramos, hablando en serio, esto lo encontramos. Hay un papel central aquí en el mundo sanitario de las TIC en la reorganización eficiente del sistema sanitario. Aquí lo vemos más que en otras partes que está funcionando. Hay un avance sustancial que se está produciendo en la práctica clínica con cuestiones de telemedicina, telediagnóstico, por imagen, etcétera. Aquí lo hay más que en otras partes. Pero también vemos la dificultad de cambiar el sistema tecnológico sin cambiar en profundidad los sistemas de organización y sin cambiar en profundidad la cultura. Esto lo estamos viendo en todas partes y también aquí. Y después también vimos un creciente interés de los pacientes por cuestiones de salud, porque bueno, el médico había perdido el poder, los medios han perdido el poder, casi los profesores hemos perdido el poder, y entonces hay esta cuestión de empoderamiento, diríamos, de los ciudadanos. Antes de pasar a la sociedad, que nos llevará ya a hablar un poco más a fondo de lo que ha significado esto en Cataluña, un nivel un poquito más analítico, en síntesis de estos cinco estudios que he tratado, empresa, salud, comunicación, escuela y universidad, tenemos elementos transversales y comunes en todos ellos, como son un elemento, es el rol de las tecnologías de la información y la comunicación como motor de la innovación tecnológica y organizativa, que no siempre se consigue, que hay reticencias justamente por esto, pero que tienen este rol seguro. Otro punto transversal es las TIC como instrumento de la transformación social. Y otro punto fundamental, entre los muchos que podría decir, pero que subrayo, es las TIC como elemento de cambio cultural. Son tres efectos que necesitan tiempo. Yo aquí cuando me lo he escrito, en mi escrito el esquema he puesto tiempo con mayúsculas, no sé cómo decirlo, tiempo. Y que por esto, cuando hablo de todos estos factores, estoy hablando de que estamos en una sociedad en proceso de cambio y en proceso de transición, que igual va más lento de lo que pensamos unos y va más rápido de lo que piensan otros, pero en realidad estamos en un proceso de transición.
Finalmente, el primer estudio que hicimos, que fue el estudio sobre la sociedad, hemos visto que vimos, y estoy hablando de 2002, pero que para publicar ahora en forma de libro hemos puesto al día. Por tanto, lo que digo ya no tiene 6 años de antigüedad, sino que lo hemos puesto al día. Ya no con encuestas, porque ya no podíamos más con las encuestas. Hablar de encuestas me produce ya casi mareo, sino con datos secundarios. Que el uso de Internet se ha difundido rápidamente en Cataluña en la última década. Que la fractura digital se ha ido reduciendo. Que, como he dicho, la fractura digital es una fractura de edad, no de otra cosa. Y aquí tengo el dato, que a partir de los 55 años... la proporción de los usuarios se sitúa en Cataluña en un 9%, y que, como ya he dicho, en los menores de 25 años, podría decir, en los menores de 30 años, se sitúa casi al 90%. Por lo tanto, yo creo que esto es claro y está claro y no hace falta que insista más en todo esto. Otro dato importante que nos encontramos cuando analizamos la sociedad de la información en Cataluña es que buscábamos la sociedad de la información y nos encontramos con la sociedad de la desinformación. O sea, Cataluña es una sociedad de la información desinformada. Lo digo así porque queda bien, pero podríamos decir que es una sociedad de la información con unos niveles de educación muy bajos. El 61% de adultos en Cataluña no ha ido más allá de los estudios primarios. Nosotros quedamos bastante impactados por este dato, quisimos buscar responsables, hicimos una cosa que sentó muy mal, que es situamos donde teníamos que empezar a analizar los datos de otra manera, para saber quién era responsable, y entonces dividimos la población por edades a partir de la democracia, después de la democracia y antes de la democracia. Evidentemente, encontramos que esto era una herencia del franquismo. O sea, que esta falta de... Pero que continuaba, que hicimos... Digo que sentó muy mal, porque no sé por qué nosotros, de manera coloquial, mientras íbamos analizando, hablábamos de la Cataluña joven y de la Cataluña vieja, y la situábamos en menores de 30 años y mayores de 30 años, y claro, los de 35 se enfadaban muchísimo cuando se veían situados en la Cataluña vieja. Pero lo que sí que vimos es que esta es una de las herencias que recibimos del franquismo, que poco a poco vamos avanzando, pero que entre el 2002 y el 2008 no hemos avanzado tanto para que sea significativo. Que otro de los elementos que buscamos, que los periódicos cuando lo presentamos lo magnificaron muchísimo, es que Internet no disminuye la sociabilidad ni fomenta el aislamiento. O sea, la gente que es sociable... es sociable presencialmente y es sociable virtualmente. Todos los que tenemos hijos, y seguramente algunos de nosotros también, después de estar con amigos, nos vamos al Skype o al Messenger y continuamos chateando y continuamos hablando. Y los que no son sociables no lo son ni presencialmente ni virtualmente. Al contrario, para los sociables, Internet incrementa la socialidad. Y aquí también tengo que ir con cuidado porque este también es mi tema y yo además me ocupé muy directamente de hacer esto, sobre la construcción de la identidad y cómo se situaba Internet en este proceso. La verdad es que no encontramos grandes cosas y no podemos decir que Internet sea un factor de fortificación o, como se ha dicho algunas veces, de dilución, se dice, o me lo invento también, de la identidad. ¿Sí se dice o me lo he inventado? ¿Me lo he inventado? Disolución, sí, de la identidad. En francés se dice, ¿no? Bueno, son mis influencias francesas. Una de las cosas que nos llamó la atención, porque nosotros en Cataluña, claro, cuando hicimos una escala para identificar el sentimiento de identificación principal, pusimos 12 conceptos y solo se podía escoger uno para forzar a la gente a que, porque si puedes escoger dos o tres, es difícil ver realmente cuál es el sentimiento de identificación principal. Había 12. Lengua, cultura, generación, generacional, diríamos, el mundo,
ciudadano del mundo, la ecología, la historia. Bueno, 12. El que nos salió con un 56% en todas las edades, evidentemente mayores de 30 años más que menores, pero en todas las edades, fue la familia. Seguida con un 8,7%, que muy lejos, de uno mismo. La cultura y la lengua, sin preguntar qué lengua ni qué cultura, porque igual hubiéramos tenido una sorpresa, la lengua y la cultura no llegaba al 2%. Esto nos sorprendió. Y ahora tengo que reprimirme bastante, porque si no aquí me alargaría mucho. Empezamos a encontrar cosas interesantes, que es la evolución de lo que podría ser la definición de identidad. Que hay una expresión inglesa que a mí me gusta mucho y que tiene más fuerza en inglés que en castellano, y que la digo en inglés, que es from being to becoming. O sea, del ser al llegar a ser. Hay elementos que nos dicen que más que la lengua común, la cultura común, la historia común, que también cuentan, lo que cuenta es la voluntad, y lo que hay que trabajar es la voluntad. La voluntad de sentirse lo que sea. Y en este sentido los medios de comunicación juegan un papel importantísimo. Por ejemplo, hicimos una escala de estas que se hacen y se hacen en todo el mundo, sentimiento de pertenencia, que es aquella escala de un poco fea, diríamos, la gente la encuentra un poco fea, pero que es la que existe, que es sentirse, en este caso, solo catalán, sentirse más catalán que español, sentirse tan catalán como español, sentirse más español que catalán, solo español o nada. Y lo que nos salió es que, ¿perdona? No, a ver qué nos salió, adivina. ¿Tú lo ibas a decir? No, lo que nos salió con un 37,5%, no te atreves. Más catalán que español, el 37,5%. Español nos salió el 19%. Y el 36% nos salió tanto catalán como español. Y el nada nos salió, ahora me acuerdo, hay que hacer la suma, nos salió muy poca cosa. Lo que es interesante es que vimos que cruzar la lengua propia, lo que consideraban lengua propia, que teníamos bastantes preguntas trampa para ver. Una de ellas era en qué quiere hacer la encuesta. Y después, ¿cuál creían que era su lengua propia? Una cosa así, para ir rápido, que nos salió, es que todo el mundo, el 97% entendía catalán, pero que el uso descendía con la edad. O sea que el 27% de los jóvenes, de los menores de 25 años, solo el 27% hablaba catalán con sus amigos. Lo que nos salió, que es una cosa que rompió bastante los esquemas de todo un sector, los míos, los primeros, pero de todo un sector de la población, es que de estos que se sentían solamente más catalanes que españoles, o solamente catalanes, perdón, este 37% es los solo catalanes y más catalanes que españoles, agregado. Un porcentaje muy alto de estas personas decían que su lengua propia era la castellana. Por lo tanto, en elementos como estos, vimos cómo evolucionaba evolucionar la definición de identidad. También es una de las cosas que vimos, es que había un grupo minoritario pero muy activo, prácticamente un 20% de la población, que se definía con un fuerte componente nacionalista catalán, y subrayo nacionalista porque así lo decían, y este era un grupo joven, profesional, educado, y que es el más, quizá por ser joven, profesional y educado, es el más activo usuario de Internet. Era gente que tenía proyectos de autonomía personal propios, y que tenía muy claro qué es lo que quería ser y que tenía muy claro el proyecto de país que quería. Otra de las cosas que estudiamos, enlazando con esto, era los proyectos de autonomía de las personas, y los analizamos
en relación a la autonomía personal, autonomía profesional, autonomía en la gestión de propio cuerpo, autonomía comunicativa, emprendedora y sociopolítica. Y el estudio nos demostró que cuanto más autónoma y más capaz de tener proyecto propio... ¿Qué? ¿He dicho? A 5 minutos. Adivina no las... ¿También les he hecho esto? Ah, vale, vale. Bueno, pues entonces ya tengo celos, sí. Bueno, ahora ya me has desconcentrado. Bueno, pues nada, que cuanto más proyectos tenía la persona, más utilizaba Internet. Otra cosa que vimos es que la sociedad catalana no cree en los políticos, en la política. Y si queréis saber por qué, culpa es de él, que no me lo deje decir. Bueno, para acabar... pero como titular no está mal. Me salto todo esto. Quería decir, pero lo ha dicho muy bien Divina, que la tecnología no es la razón fundamental del cambio este que está en curso, pero que sin la tecnología de la comunicación no existiría la sociedad en que vivimos. Quería decir también que no hay una sociedad de la información, hay una sociedad del conocimiento, que hay sociedades y hay conocimientos, tú lo has dicho muy bien, que la difusión de la sociedad red en China, India, Japón, América Latina, Cataluña, Galicia, presenta ritmos y modalidades muy distintos en función del contexto en el que se desarrolla, pero que hay un núcleo común, porque si no, no hablaríamos de sociedad del conocimiento, de sociedades del conocimiento, que es la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación, la rápida implementación de esto. Otra cuestión es el modelo de organización en red como forma predominante de la actividad humana en todos los ámbitos. Un tercer aspecto es el papel decisivo de la generación de conocimiento y el procesamiento de la información como fuentes de poder, riqueza y significación. Y un cuarto elemento, yo también tengo cuatro. Y esto es fatal, porque en Japón esto no lo podríamos decir, porque el cuatro es el número de la mala suerte y de la muerte. O sea, que no sé qué nos pasa, pero tenemos cuatro. Y el cuatro, la interdependencia global de las sociedades. Estos son los cuatro factores que, así para ir tan rápido, pues tendría que decir como elementos comunes de esta sociedad red. Cataluña es una de estas sociedades y en ella se centró nuestro análisis, tratando de determinar qué es lo genérico y qué es lo propio. La sociedad red en Cataluña se desarrolla mediante la interacción entre la historia, la cultura, la evolución de la estructura socioeconómica y especialmente de los proyectos de los ciudadanos. El dinamismo de esta nueva sociedad podría, y aquí no sé si tengo la suficiente serenidad, no la tengo ni una de serenidad porque con lo rápido que me hace ir, entre el poder y el saber, seguramente, no sé si puede o sabe, pero para el dinamismo de esta nueva sociedad podría aglutinar Cataluña en torno a un proyecto colectivo hecho de potentes proyectos personales, que ciertamente requieren crear cultura e imaginar país. Este eslogan me ha gustado muchísimo. O lo que Divina ha dicho sobre el efecto de conectividad de las redes, que el efecto de conectividad de las redes puede crear efecto de colectividad. O sea, queremos pensar que este dinamismo de esta nueva sociedad en Cataluña podría aglutinar a la población de Cataluña en torno a un proyecto colectivo hecho de potentes proyectos personales y que el análisis del comportamiento de los jóvenes acostumbrados a crear, a compartir, a colaborar en red nos lo confirma. Que ellos han aprendido que nosotros somos más inteligentes que yo. Y aquí acabo. Thank you.